Tenemos al director del Sanatorio Güemes en este momento, Alfredo Vidal. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nicolás Magaldi te saluda con todo el equipo. Gracias por atendernos. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Bueno, gracias a vos. ¿Cómo es la situación de Güemes en este momento? A ver, el Sanatorio Güemes está perfectamente operativo. Desde ayer estamos en los medios porque... Yo a todos le aclaro que esto es desde el inicio de la pandemia. El primer caso fue el 7 de abril. Además, les aclaro que más allá de que estamos hablando de los que se fueron infectando a lo largo de dos meses, es 1,1% al personal. Nosotros es pésima noticia, pero no una cosa que nos sorprende inesperado, que tiene que ver con que hay un descontrol. Ok, el sanatorio, para acá sigue funcionando, está operativo, no es que esta situación de tener casos positivos ha hecho que el resto del sanatorio no siga trabajando, eso para aclarar. No, okay. Es buena la pregunta. Hoy por hoy tenemos un montón de pacientes, pues somos un centro de derivación, de referencia, pero solo el 30% de las camas de internación están ocupadas por pacientes con sospecho COVID confirmado y el 70% está atendiendo pacientes con otras patologías. Alfredo, la verdad que estamos tratando de llamarte hace un rato. Tenemos justo una situación que me encantaría que personalmente, si puedes ocuparte, sería espectacular. Hay una... Ya nos ocupamos, porque acabo de ver en los medios hace algo así como una hora y pico. Sí. Me llama el director médico y me dice que hay una pariente de un paciente que no tiene cobertura, que está pidiendo un test. Karina para Bravo se llama, sí. Y acordamos que todos los familiares que tengan ese tipo de duda, no hay ningún problema en hisoparlos, testearlos. Perfecto. No hay una restricción, así como si hay alguien ¿Se lo van a hacer entonces el hisopado? Con un infarto lo atendemos. Perfecto. Espera, Alfredo, para que se lo comunico, porque está en vivo en este momento, se lo quiero comunicar. ¿Puede ser? ¿Me aguardás un segundo? Karina, por supuesto, sí, Karina, sí. Estoy hablando con el director del Sanatorio Güemes, Alfredo Vidal, se compromete a hacerte un hisopado, les va a hacer un hisopado a todos los familiares en este momento que están acompañando allí a diferentes pacientes, te van a hacer un hisopado, ¿ok? Sí, acá la única que estoy, te digo la verdad, soy yo, y en el pasillo. Yo soy la única acompañante las 24 horas del día. Bueno. Por el tema de mi mamá, nada más que necesitaba su atención médica, más atención para su comida y, okay, y darle sus cosas. ¿Qué querrías que le transmita al director del sanatorio, Alfredo? Decímelo y se lo transmito ya que está y se está ocupando del tema. Le diría que me da tristeza haber llegado ahí, a los canales, para que me ayuden. Sí. Esto se está sabiendo desde la semana pasada, desde el jueves, que lo único que hizo la gente, aconsejarme que agarre mi bolso y me vaya en una vía pública, y si es posible en Merlo, porque como yo soy de Merlo, al hospital de Merlo, en un transporte público que me vaya. Y que siento tristeza, ¿no? Ok, Alfredo. Porque esto me lo hubiese hecho ya antes, sabiendo que estaba a las 24 horas del día con ella acá, y no llegara a este paso. Pero qué bueno, espero y estoy agradecida. No estoy esperando nada más para que venga a hacerme el test. Okay. Y si me sale positivo, seguir luchando al lado de mi mamá. No, claro. Mis hermanos me van a alcanzar si necesito remedios. Los antibióticos, ya me dijeron eso, que ellos me lo van a hacer llegar. No les van a dar gasto a la clínica. Okay. Pero nada más necesito el test para sacarlo esto y bueno, y seguir luchándola junto al lado de mi mamá. Okay. Nada más que eso, dígale. Alfredo, la estás escuchando, querrías transmitirle algo a Karina, Karina Bravo se llama. Sí. Te pido por favor que me repitas porque sé que está hablando pero no se entiende lo que dice. Obviamente está en un contexto de absoluta emoción, tristeza, tiene a su mamá internada, ella está en el piso 17, tiene a su mamá con coronavirus, encima internada, creo que tiene diabetes la mamá. Y ella está esperando ese testeo de COVID y lo único que está diciendo es que por favor la testeen, que quiere quedarse tranquila si tiene o si no tiene para seguir aplicando los protocolos. Me gustaría que le digas unas palabras también de tranquilidad, Alfredo. Transmitirle que si está esperando para que se haga el hisopado, que se lo van a hacer inmediatamente. Okay. Y que si después quiere hablar conmigo, yo estoy disponible, estoy trabajando todo el día en el sanatorio, estoy en el tercer piso. Okay. La gente sabe dónde estarme, así que estoy a disposición. Bueno, Karina, ahí el director del sanatorio le está diciendo públicamente que está a disposición tuya, que está trabajando en el tercer piso, que el testeo te lo van a hacer de manera inmediata, así que quédate ahí en la habitación. ¿Lo escuchaste a él? Sí, acá vino una enfermera bueno, o una médica. Bueno, bueno.
el número de celular. Así que bueno, se lo voy a pasar y me dice... Karina, cualquier cosa, escúchame, cualquier cosa, ya tenés el número de nuestra producción, nos llamás, salís al aire, o si no, seguís en contacto con nuestros productores que te vamos a seguir ayudando en lo que sea. Para nosotros es gratificante saber que ya se empezó a gestar este testeo. Ojalá que dé negativo. Un cariño grande, gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas y, gracias. Alfredo, a vos también te agradezco el gesto de atendernos. Te agradezco el gesto de atendernos, al Alfredo. Al contrario, gracias a ustedes. No, por favor, un abrazo. Eduardo, bueno, es esto con lo que nos vamos a ir cruzando, ¿no? Hospitales divididos, situaciones a veces desesperantes. ¿Esto es lo que se espera para el mes de junio? ¿Que tengamos más casos como estos? No, esto es un caso particular que creo que está terminando bien. Diríamos que, así que no es homologable. Diríamos, yo creo que hoy por hoy el sistema de salud está trabajando a pleno, tanto el público como el privado, y la ocupación de las camas de terapia intensiva, que es un marcador duro en el cual todo el mundo lo quiere saber y discute, no está más allá de un 40%, 50%. Quiere decir que tenemos todavía amplia capacidad de camas. Cuando uno pretende, tratar de mantener de alguna manera algunas variables dentro de lo que es la llamada la cuarentena, está dado por lo que uno lo que trata de hacer es apaisar la curva de ascenso lo más posible y que llegue el pico lo más retrasado y con menor cantidad de casos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es repetir el modelo de tener, por ejemplo, España tuvo el pico con 8.000 casos y Italia con 7.000. Y fíjese usted que ese pico en ambos países duró durante 7-8 días. Ese sistema así satura cualquier sistema de salud, aún en Estados Unidos. Claro. Fíjese usted de la cuarentena. Contagiémonos rápido que así no nos va a pasar nada. El tercer país que tiene mayor cantidad de muertes es Inglaterra. ¿Se acuerda cuando salió el primer ministro de Inglaterra? Sí, me acuerdo. Estuvo internado también. Claro. ¿Sí? Entonces, tengamos un poquito... Hay que tratar de ponerse en el medio, ¿no? Que no es fácil. Eso te quería preguntar, Eduardo. Ahora seguimos con los comerciantes en San Martín que se están expresando con aplausos y yo voy a hablar con ellos en un ratito. Pero esto que se hablaba del contagio del rebaño, lo habrán escuchado mis compañeros acá, es como también un poco, en este momento, donde ya tenemos 70 días de cuarentena de la gente, donde seguramente en estos 70 días, y lo hemos visto también en imágenes, hubo una preparación de camas extras en diferentes polideportivos, en diferentes zonas, sobre todo en la región de Buenos Aires. En estos 70 días donde hasta ahora se han flexibilizado pequeñas cosas, se han habilitado pequeños rubros, ¿toda esta preparación no sirvió para esperar el pico de esta manera ya con una cuarentena más flexible? La preparación sirvió primero para algunas cosas que el país no tenía y no era fácil de conseguir. Por ejemplo, los kits reactivos a nivel del mundo durante varias semanas fue déficit mundial. Tal es así que Estados Unidos algunos kits no los dejó exportar. Dijo que quedaran solamente en Estados Unidos. Y hay otros kits que se empezaron a utilizar y no eran de la buena calidad. Con lo cual, Argentina también con la cuarentena pudo implementar, diríamos que su sistema de salud se aggiornara, se colocaron muy buena cantidad de respiradores, se hicieron centros de aislamiento y hospitales con terapia intensiva, de tal manera que eso ha mejorado mucho. Con respecto al tema, es posible, yo soy uno de los que cautamente optimista, creo que el pico nuestro no va a ser el pico ni de España, ni de Italia, ni de Francia, ni de Francia mismo. Creemos que vamos a tener un pico, diríamos, pero no creemos que sea de esa magnitud, diríamos. Por eso me parece que, salvo que haya datos que yo no manejo, que pues no los conozco, los datos que están ahora me hacen ser cauto, pero digo, no veo un colapso del sistema. Eso es importantísimo lo que estás diciendo. Hoy a las 6 de la tarde está esta reunión entre los equipos de las diferentes áreas de gobierno. ¿Vos estás citado a esa reunión? No, creo que los infectólogos no estamos citados. ¿Y cuándo se juntan ustedes con el presidente o con el equipo de salud? Bueno, nosotros tenemos mañana, el miércoles, un Zoom para analizar datos y demás. ¿Con quién? ¿Con el presidente o con Ginés? No. Primero siempre trabajamos con el Ministerio de Salud. Ah, ok, con el equipo de Ginés González García. Sí, exactamente. Okay. Entonces, en función de eso, se va viendo. Yo creo, yo soy muy honesto, creo que estamos en un equilibrio no fácil, casi un mecanismo de relojería, entre lo que es la productividad y que es la salud pública. Ahora, plantearlo esto en términos absolutos para un lado o para otro,
creo que no es bueno, no es conducente y no ayuda a la gente. Y además enojarnos con herramientas como es la cuarentena, diríamos, en realidad es un error, porque creo que no, nadie, la cuarentena siempre son odiosas, siempre son antipáticas y siempre generan algunas situaciones colaterales no previstas, ¿no? La depresión en los adultos, por ahí que el chico se empieza a aburrir en la casa, etcétera, etcétera. Hay que manejar. Y después está la pérdida de ingresos, que no es tampoco un tema menor. Ahora, tenemos que valorar esto con qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido una cuarentena, entre comillas, controlada como Inglaterra o como Brasil, ¿no? Brasil, fíjense ustedes, que Bolsonaro dijo, no, esto es una gripecita, tenemos que adquirirla y enseguida nos curamos. Este es un virus que es bastante democrático, para que la gente entienda. Afecta a la gente pobre y también a la gente de altos ingresos. Eduardo, por eso es que los sanatorios también están privados, están ocupados con camas de COVID-19, ¿no? Eduardo, como infectólogo, digamos, ¿cómo ves el futuro? El futuro no tan lejano, digo. ¿Pensás que va a aparecer una vacuna? ¿Pensás que el virus va a perder fuerza y va a desaparecer esta realidad hostil en la que estamos? Digo, ¿cuál es la esperanza o las miras al futuro desde tu visión infectológica? Hoy por hoy, este virus tiene tres posibilidades para mí. El primero es que el virus circule, afecte a mucha gente y se vaya, como hizo su primo hermano, el SARS. ¿Está bien? La segunda es que sea un virus que disminuya después de afectar a varios países y que se transforme en un virus de invierno, con lo cual todos los años vamos a tener casos de COVID-19 como si fuera la gripe. Y una tercera posibilidad es que dé pequeños brotes a través del tiempo hasta que termine, pequeños brotes muy manejables, no estas pandemias, y que terminen en finalmente otra vez al cabo de un año en virus de invierno. Las dos últimas opciones, la vacuna es perfecta, porque te aborta el ciclo del virus, ¿está bien? Creo que va a llegar el año que viene, y no solo no va a llegar un solo laboratorio, sino tienen que llegar varios. Ojalá. Y voy a explicar por qué. Sí, ¿por tienen qué? Que llegar varios porque no van a alcanzar la vacuna que produzca un solo laboratorio. Claro, claro. Entonces tienen que llegar varios. De hecho, acá en Argentina ya tengo entendido que hay un crédito de financiamiento de $100,000 aproximadamente para empezar a estudiar una posible vacuna un desde grupo acá de Argentina, la ¿no? Universidad de San Martín. Importantísimo.